Ajá. Oh. Ay, hola chicos, nos vemos en un nuevo video para el canal. Esta vez con un nuevo video reacción de el nuevo video que publicó Sebastián Rodríguez, la cual es Amnesia 5.5. Es lo que todos han estado esperando. Yo también lo he estado esperando. Ay, y apenas lo vi, me lo descargué. Ahí está, señores. Vamos a ver qué me pueden hacer. Ya, me lo descargué. Sí, ahí está. Ok, fíjate. Fijaos, pues, la cosa es la siguiente. Aquí dice Mime versus Cromarmot, que yo ya había visto el tráiler, pero no reaccioné a él porque no pude descargarlo. SnapTube se me deshabilitó y no lo pude utilizar en ese momento. Ahorita lo habilité y lo pude utilizar otra vez. Y aquí está el resultado. Ya lo descargué, Amnesia 5.5. Y me dicen que la canción Fight Back, dicen que la conozco, porque creo que yo la tengo en la galería, en mi reproductor de música. Pero yo no sé si es el mismo Fight Back que yo estoy creyendo. Así que será mejor comprobarlo, porque no sé, quién sabe. Sebastián Rodríguez siempre hace un gran esfuerzo y me encanta, de hecho. Me sorprende. Varios de ustedes han estado diciéndome, respondiéndome varias cosas de los videos anteriores, de las videoreacciones anteriores. Y bueno, hay uno por ahí que me ofendió un poco y no me quedó de otra más que expulsarlo del canal. ¿Cómo lo hice? Técnicamente le bloqueé el usuario. ¿Por qué? No me gusta que me ofendan, pues. Si tienen algún problema conmigo o hice algo mal, solo díganlo, pero tampoco tienen que exagerar así de esta forma. Bueno, no importa. Mientras no vuelva a pasar, está bien. Pero eso me hirió un poquito. Y ya estaba así de cerca que cerraba el canal porque creí que estaba lastimando a un montón de gente. Bueno, entonces, recuerden que estamos, todavía estoy pendiente con el preguntas y respuestas, pero recuerden, ¿cómo voy a hacer un preguntas y respuestas si no me mandan preguntas? Así que les sugiero mejor mandar las preguntas. Y por ahí también me encontré un comentario que me dijo, reacciona a videos random. Bueno, para el próximo video voy a reaccionar a videos random para ver si no me puedo reír. Bueno, entonces, sin más que decir, vamos con el video. You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. Ay, you really think you're different, you must be kidding. Think you're gonna hit me, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. No waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. Mierda, ¿de dónde? Ya, típico de ti. Copia de Eggman. Ajá. No sigo, Q. No le hizo nada. You ain't gonna make it. You ain't never ever gonna break it. You can never beat them and they're better than you face it. Thinking that they're giving them, you're not thinking straight, kid. No, they don't give a damn. You got what I'm saying? I'm not fucking playing. I'll give it to you straight, man. There's too many others and you're not that great, man. Stop what you're saying. Stop what you're making. Everybody here knows that you just fake it. Nah, I don't wanna hear it anymore. Yeah. I don't wanna hear it anymore. All these fucking thoughts say you're not what I need anymore. I'm about to shut the motherfucking door on all you poor ass haters with your heads in the clouds. Talking out loud so loud. You better shut your goddamn mouth before I do more speak out. It's about to hit south. Ah, o sea, lo que se tragó es gasolina. Maybe you can fake it, but you're never gonna make it.
Se puso fea la cosa. Oh, no, lo hizo. Voy a suponer que eso es lo que creo que es. Sí, es el mismo que el mío. Y es justamente el canal que yo lo descargué. Me encanta. ¿Parte 6? ¡Próximamente parte 6! Ok, he tenido cara de que me asusta, pero tengo que admitir. ¡Estuvo hermoso! ¡Eso fue genial! ¡Estuvo increíble! ¡Ay, por Dios! Naguara, yo realmente esperaba. Sebastián Rodríguez, sorpréndeme. Fíjate, aquí no me sorprendió. Me dejó impactada total. Yo realmente le digo de mi parte que Sebastián Rodríguez se merece un millón de aplausos. Aplausos, claro, aplausos. Este es el mejor animador que he visto. Claro, también he visto a Kitty Chanel, pero de las animaciones de Happy Tree Friends, créeme que Happy Tree Friends Amnesia es la mejor serie, con el mejor animador, y la animación es increíble. La calidad del movimiento es asombrosa. Sobre todo en este video, los diseños han cambiado un poquito más de sombrita, pero ha quedado fabuloso. O sea, es bellísimo. Y me sorprende... Sí, de este científico no sé el nombre. Tal vez me lo puedan decir, porque en otros videos nunca lo he visto. Pero me sorprende cómo fue que mejoraron a Cromar Mod, porque... pusieron en el trailer que estaban experimentando con él, algo así. Que el científico le estaba como que mejorando en el cuerpo, mejorando el cuerpo. En una de esas, yo creí que, claro, técnicamente lo hicieron como Goku. ¿Cómo lo digo? Porque, claro, ajá, las cuchilladas. No le hicieron técnicamente, no, casi, básicamente no le hicieron nada, nada. Me sorprende la resistencia, la fuerza. Me sorprende. Me sorprende todo eso. Y eso que Happy Tree Friends siempre estaba congelado. Yo creí que no podía hacer nada y que estaba muerto, no sé. Y en esta parte, claro, Mime realmente salía con la caja de música, pero yo no sabía qué podía hacer. Bueno, esa era una caja de sorpresa. Y yo no sabía que en ese momento se estaba tragando. Parecía 4 litros de gasolina. Parecía 4, pues no sé. Depende de la botella o de su tamaño. No sé cómo decirlo, pero así lo voy a decir. Bueno, me sorprende porque, o sea, básicamente ni las cadenas, ni los cuchillos, ni el fuego, y tampoco la trampa para osos le hizo nada. O sea, me sorprende. Es como si el cuerpo lo tuviera hecho de hierro, o simplemente lo hubieran mejorado todo y le hubieran puesto la inteligencia al 100%. Y aquí, créanme por Dios, que yo no quería ver cómo se acomodaba el brazo. No. ¿Cómo es que a mí me le arrancaron el asta? No. Ya no confía en esa vaina. Esto me recuerda a los androides de Ice Cream 4 que te ponen a electrocutarte cada vez que te ven. Una locura. Aquí como que se quemó el dispositivo que tenía en la cabeza y se acomodó el brazo. No. Yo no puedo. Claro, le partió la espalda y yo me sigo preguntando, ¿cómo rayos sigue vivo? Aquí el grito le hizo una onda expansiva y partió algo como si fuera una cámara, no entiendo. Y se va como los típicos cavernícolas que van saltando, solo que este tiene un salto más alto, con más fuerza. Y eso al final, créanme por Dios, que yo no sé si...
si era más infectado. Parece que sí. Y aquí dice, próximamente parte 6. Estoy ansiosa por ver la parte 6. Sé que me falta la amnesia 3, pero tranquilo que en el próximo video voy a ver cuál de los dos puedo sacar. Ya sea el amnesia 3 o los videos random. Voy a ver qué me puedo resolver, ya que ahorita salí de tarea. Bueno, me lo voy a resolver. Bueno, fue un placer hacer este video reacción para ustedes y fue grandioso estar viendo una muy buena animación. Ha mejorado bastante. ¿Qué digo? Esta animación siempre es perfecta. Y yo, en mi opinión personal, digo que es fabuloso. Este se merece el Oscar. Se merece el Oscar. Se merece un premio. O sea, admítanlo. Bueno, espero les haya gustado. Denle like, activen la campanita para que les lleguen todas las notificaciones de cada video que subo. Y recuerden mandar las preguntas en los comentarios. Y si quieren comentar, por ejemplo, decirme el nombre de ese pinche científico que me parece cara de Eggman, avísenme. Amigo, estás horrible. Y la bata parece otra cosa. Bueno, nos vemos. Bye. Yeah.